Muy buenas a todos, soy CeroBMax y bienvenidos otra vez a Mother 2. Y creo que este es el capítulo 13, no me acuerdo muy bien. Bueno, en el capítulo anterior logramos vencer al señor de la podredumbre. Y bueno, le dimos en la madre, en la padre y en su pudísima. Ok. Y bueno, salimos por esta aldea. Que bueno, creo que esta ya es la última vez que veremos a estos tipos. A no ser que haya otra aldea con estos locos por ahí. Y bueno, hoy en el capítulo de hoy vamos a ver si llegamos al desierto. Si es que esa es nuestra siguiente parada. ¡No lo sé! Pero también antes de continuar con el capítulo, en el servidor de Discord del Proyecto Flower, que está aquí en pantalla, el staff creó un concurso de dibujo en el cual salieron victoriosos tres fanart, de los cuales el tercer lugar, una Undyne, aunque el concurso era de Minecraft, de Cross el Solitario. La verdad es que quedó bastante bien. En segundo lugar, de Andrés Chan, un Enderman. Te lo voy a decir muy sincero, quedó un poco deforme. No es por insultarte, pero quedó un poco deforme. Y mi favorito, el dios indiscutible de todo este concurso y de Minecraft también, ese ajolote tan kawaii de Yare XD. Por favor. Por favor. Qué cosa más cute. Y bueno, esos son los ganadores del concurso que se organizó en el servidor de Discord, que es discord.proyectoflower.com. ¡Vayan! Y únanse. Que de vez en cuando se desmadran ahí. Un poco. Solo un poco. No mucho. Claro que sí. No podías faltar. Ay, Dios. Fotografías tomadas instantáneamente. Soy un genio fotográfico, si me permites decirlo. Bueno, prepárate para una memoria instantánea. Mira hacia la cámara, listo, di yes. ¡Wow! ¡Qué gran fotografía! Siempre traerá de vuelta los más gratos recuerdos. En serio, ¿alguno de ustedes sabe quién es ese tipo? Yo no. Ni yo. Me está empezando a asustar. Vámonos de aquí, pues. ¡Coño, qué eres tú! Ok, dos hongos nuevos y un... Ya, ¿qué coño eres tú? ¡Rambo! Ya va, ¿qué Rambo? Hongo polvoniente maligno. Eso suena a que echa veneno. Brote caminante duro. Y el otro es el otro hongo. A ver. Vamos a aplicar la vieja confiable aquí. Y si por alguna razón casual sobrevive este, quiero saber a qué. Uy, 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 uy. Ok. Uf. Ah, fuego. Ya está. Bueno, no me acuerdo qué era el estado que le había puesto. Dios, 2400. Ah, el del hongo. Es mejor que cure eso. Luigi. Mi cache es el... Tengo que volver, ¿verdad? Lo del hongo es muy peligroso. El hongo te puede hacer golpearte a ti mismo y bueno, de un golpe crítico te manda a la ver. ¡No! Ok,
Ya no quiero volver a pelear con esos. Bueno, con uno sí. Y vino el hongo. Okay. Bueno, vamos a seguir adelante. Que ya Ness tiene bastante defensa para que un pinche hongo se pueda. ¡Ey! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Más de esos. Véngase, que son unas plantitas de mierda y un cactus con patas. Peca fuego y lo de esto. Y dale, pero que tienen en contra de Luigi. Nope. Nope. Oh. Nope. Oh. Entiendo. Hay que devolverse. Me acabo de matar a mí mismo. Me acabo de matar a mí mismo. Ay, a ver, tiene que haber una forma de quitarse este hongo de encima. 2 horas después. A ver. Otra vez me dieron lo del pinche hongo de mierda. A ver, tiene que haber una forma de hongo honguizado. Cura envenenamiento, náuseas, sentirse extraño y ya y llanto incontrolable. Ok, no tengo eso apoyo. Agarra 2 o 8 puntos PP de un enemigo y los agarra a los tuyos. Creo que lo del hongo solo afecta si yo hago ataques. Sí, así que voy a tener que tener cuidado con eso. Todos contra el hongo, por cierto. Ahora, no sé si lo del hongo. Page subo nivel 30, genial. No sé si lo del hongo afectará la capacidad de Neja para curar. Creo que no. Y también a Page. Una normalita. Ya estamos. Mientras que no haya un hongo, yo feliz. Sí, parece que lo del hongo solo afecta a ataques, sí. Bien. Vámonos. Ay, mierda. Ay, mierda. Los controles se me invirtieron. Ajá. Y ahora. Los controles se me invirtieron. Ok. Todavía Ness no. No se ha puesto de todo inútil. Por el pinche hongo. Todavía siguen invertidos los controles. Vamos a curar a Paige. Cago. ¡Ah! Uy. A ver, es para acá. Oh, ya. No, no se arreglaron. Se volvieron a invertir. ¿Qué coño? Ya está. Bien. 35. Dime que aprendes algo bueno. No.
para... Ahora la... ¿Qué coño? No hay problema aquí. ¡Me cago en...! Luigi sube al 30. Ya, no tengo algún remedio. No sé ustedes, pero no debo tener algo. Ah, espera, para arriba. Ok. ¡Oh, Dios! Ya me acuerdo. Oh, no puedo pelear en estas condiciones. Necesito el poder de Ness. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No puedo pelear en estas condiciones. A ver. Mira, yo no sé, pero... ¿Es? Nada. Su puta madre. No puedo pelear en estas condiciones. Me revienta el equipo. Y básicamente tendría que pelear así. Con los pinches controles invertidos. Se volvieron a invertir los controles. Es que no... ¡Ah! Ni siquiera puedo ir contra el jefe. ¡Espérate! Ahora volvieron a la normalidad. Finalmente llegaste. Un momentico. ¿Qué Discord? No me moleste. Finalmente llegaste. Esta es tu tercera locación de tu santuario. Pero es mía ahora. Tómala de mí si te atreves. A ver qué se me viene. No puede ser. Ya. Brote del trillón de años. Wow. A ver. ¿Cómo hacemos? Curar. Escudo. No puedo usar ningún poder, sí, porque... Se me va a joder la situación aquí. ¿Qué pasa si usamos orar? ¿Está bien? Ok, vamos a no usar ningún poder zip de con Ness. Vamos a darle fuego a la situación. Y vamos a dispararle al brote del trillón de años. Ness se siente extraño. Adiós al brote. Y adiós al brote. Ok. No sé si esto será bueno, pero vamos a probar. Oh, mierda. Orar. Espiar. Vamos a ver qué... Peca fuego. A ver. Si uso peca fuego, la cosa se va a poner muy, muy verde. Necesito a Paige. A ver, la cosa... Vamos a ver qué pasa. Ya, voy a hacer un autosave.
Safe stay. Vamos a ver qué pasa si me pongo con el peca fuego. Fuego, coño. Que fuego ni que. Fuego es esta. Oh, parece que. Sí, bien. No tiene su. Oh, su. ¡Cuatro solamente! No será mucho. Ok. No queremos que Luigi muera aún. Coño, veo Luigi. No era eso lo que quería. Uf, casi. Okay, apoyo. ¿Puedo hacerle un hipnosis? ¿O un parálisis? Vamos a probar con parálisis. Y tú, róbale algo, niña, róbale algo. 4. No funcionó, me cachese la mar. Pero a mí sí, ¿verdad, Luigi? Bueno. Magimán. Este sí que es un combate muy interesante, ¿eh? Y tú no puedes hacer nada. 7, bien. Ok, peca fuego. Dale un buen lanzallama y tú no puedes hacer nada. Ara. Si Luigi muere, no habrá forma de curarlo porque yo ya no tengo. A ver si le puedo quitar todos los bebés por los jaja. Este es el combate más lento que he tenido en este juego. Golpear. Más apoyo. Necesito más y más, más puntos. No hacer nada. 6. ¡Oh, mamá! ¡Sí, señor! 11.000 de experiencia. ¡Hielo! Y no sé qué marca es esa. Y los tres estamos en la B. Eso es un culito. A mí no me cuentes historia. Eso es un culito. Sí, señor. Tenemos la tercera nota. Ness creyó haber escuchado a su madre a la distancia. Ella dijo: "Sé un joven pensativo y fuerte". La piedra sonido de Ness grabó la melodía del pozo lechoso. ¡Llegó el lechero! Vaya forma de joder algo, ¿eh? ¡Ah! Todos están curados y. ¡Sí! Yo, qué bonito. El problema aquí. Ah, qué bien es curarse los estados. Ok, derrotamos de milagro al desgraciado este. Ahora, ¿por dónde? ¡Mío! Aunque creo que ya tengo todo. ¡Oh! ¡Genial, genial, genial, genial! No quiero pelear con ninguno de ustedes, la verdad. Así que... No, en serio, ¿ahora por dónde?
vencimos al jefe de acá. ¿Qué? ¿Hay que volver a Astrid? No. Joder, no quiero volver a Astrid. Es un camino largo. Pero es que ya no hay más camino por allí. A lo mejor ya los fantasmas me dejan. Voy a ir a Astrid otra vez. Y ver qué pasa. 20 minutos después. Parece que Astrid... ¡Ah! ¡Ya no hay no muertos! ¡Ya no hay no muertos! Entonces los fantasmas ya deben haber desaparecido. ¡Oh! ¡Desaparecieron! ¡Sí! ¡Qué onda! Gracias por traer la paz y felicidad de vuelta a Tri. ¡Gracias! ¡Paz, amor! Sí. De verdad, no pensé que esos niños pudieran salvar la ciudad. ¿Quién habría imaginado? Sí, ¿verdad? Desde que el líder de los monstruos se fue, los fantasmas en el túnel han desaparecido. Los autobuses ahora pueden pasar a través del túnel sin problema. No te olvidaré. ¿Volverás a Tri algún día? No tengo intención de volver a este pueblo de mierda. Oh. ¿Qué chiste? ¿En serio? No. Oh. Ah, por fin. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Vámonos de este lugar. Bueno, primero voy al hotel. Recargo energía, recargo baterías y toda esa wea. Una chica de Forsyth me llamó. Hay una banda muy popular ahí en estos momentos. Creo que se llaman Los Hermanos Escapista. Vine desde Forsyth en autobús. ¿Búfalos? Oh, sí, vi muchos. Fue asombroso. ¿Cuánto dinero tengo? No tengo suficiente. Voy a retirar a la verga. Sí, es verdad, tenía un huevo de dinero. Y más con lo que me encantaría. ¿Sabes lo que me encantaría? Un viaje rápido. Que hay partes de la primera ciudad que quiero volver a visitar. Muy bien, descansamos. Vámonos a Forsyth. Bueno, primero hay que atravesar el desierto, pero vámonos a Forsyth. Coño, venga. ¡Ay, otra vez! ¿Fotografías? ¡Ey! ¿Por qué estoy detrás de esta verja? Soy un genio fotográfico. Ya me cansé de repetir la misma frase todo el tiempo. Y yo me sigo preguntando por qué, coño. Ok, no hay... los zombies están aquí. No hay problema aquí. Y a ver usted. Volvió la paz al pueblo, pero mi esposa e hijo no me quieren hablar. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Qué esposa e hijos tan irresponsables? Ay, coño. Volvió la paz al pueblo. Por aquí había aparecido un autobús. ¿Puedo? No. No. Sería bueno si hubiera un pinche autobús que me llevase de un lugar a otro. Como un pinche viaje rápido, aunque tenga que gastar dinero, coño. Listo, ya podemos atravesar el túnel con total normalidad. Qué largo es este túnel, ¿no? Ah, ya está, mira. Coño, otro túnel. Ya mismo me iba a librar de los fantasmas.
Bueno, ya estamos en el desierto, así que... Uy, no hay problema aquí. Ah. ¡Droga! Buena. Droga. La droguería. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? A ver... Bate señor béisbol, sartén grueso, sartén lujo, pulsera plata, moneda sueño. 1500, menos mal que tienes aquí una máquina de estas. Voy a guardar. Y por supuesto vamos a seguir porque esto... Apenas llevamos 45 minutos y normalmente hago estos videos de una hora. ¿Qué? ¿Usted también vende? Espérate. Toalla mojada, hierba refrescante. Toalla mojada, ¿para qué? No sé. No sé para qué será eso. Palo de caloría, emparedado salte, emparedado suerte, jugo de frutas y almuerzo picnic. También contamos con una posada, señor. Son 210 la noche si quiere quedarte. Pues está bien. Está bien, la verdad. En vez de haber ido al hotel, pude haber ido acá y ya está. Coño. Shh, no hables tan fuerte. ¿Qué quieres? No sé qué pasa con... ¡Oh! ¡Es un topo! Sí. es de los de primer nivel. A ver... ¿Vienes? Ah. ¿Lo compró o no lo compró? ¡No lo compró! Oh, no tengo suficiente dinero. Vamos. Quiero esa pistola. Vaya que se la quiero. Bien. Pues la verdad que lo demás que ofrece no me interesa. Pues ya tenemos a todo el equipo actualizado. Así que vamos a explorar la zona del desierto. Vamos a explorar la zona del desierto. ¡Coño! ¡Co-co-co-co! ¡Bienvenido! ¡Qué-qué-qué! Nuestro paraíso existe bajo este agujero. ¡Qué-qué-qué! Tajarama es genial y amable. ¡Qué-qué-qué! Y sabe todo. Talarama lo sabe. ¡Qué-qué-qué! Él nos hizo las habitaciones bajo tierra. ¡Coño, qué es eso! ¿Qué hace aquí Monster Kid? Ness tiene ola de calor. ¡Dios! ¿Y ese cumbión? ¿Qué hace aquí Monster Kid? ¿Qué coño hace aquí? ¡Arre! ¡Temazo! No quita mucho. Uff, pero él sí. Fuerte.
Y gané fue de vaina. Vámonos. Alerta. La condición de Ness es crítica. Él colapsará si su condición no es tratada. Ten cuidado. Lo sé, déjame entrar. Ok, estamos creo que en la aldea de los monos. Vamos a curar a Ness y compañía. Y también le vamos a... No. No sé si... Ya no debería haber problemas de calor. Oh. ¡Kiu-kiu-kiu-kiu-kiu! La rama está ahora en ayuno y... Practicando meditación silenciosa. También se abstiene de cualquier cosa que pueda ponerlo enfermo o maloliente. ¡Kiu-kiu-kiu-pi! Por favor, no lo moleste. ¿Cómo me puede dar la ola de calor si...? Mira, ¿sabes qué? Vamos a la cabaña, agarra un poco de dinero y lo dejamos. ¡Ah! Ahora sí te vas. En fin, la hipocresía. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos curamos, nos recargamos de cositas. ¿En serio? ¿Qué? ¿A Paige también? Señora, usted no tiene algo... toalla mojada. Vamos a comprarnos toallas mojadas, pues. Para Ness. Para Paige, que Luigi también tiene su propia toalla mojada. No. Vamos a probar. Si me pongo la toalla. Dice toalla mojada, así que vamos a ver. Usar. Ness. Ahí está. Ok. Esa es la solución. Pero. Una pregunta más. ¿Mi curar soluciona lo de la toalla mojada? No. Es en estado. Cura envenenamiento, náuseas, sentirse y llanto incontrolable. No. Nope. Pero ya va. Y por alguna casualidad, Paige. Hielo. Crea, puede congelar al enemigo completamente, no puede ser efectivo contra algunos enemigos. Crea viento, 360, 540, o sea, es algo bestia, pero bien bestia. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya sabemos cómo deshacernos de la insolación. Y tenemos una cantidad absurda de dinero, así que... fue un muy buen día. Así que... espero que lo estén gustando, que le esté encantando. Y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Mother Love. Fui Sirve Max. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos. Y chao.